mis hermanos, mi querida Sangha. Este es el momento de compartir y en este momento es como la práctica para escuchar con amor y con compasión y para hablar con desde el corazón, desde lo más sincero. Es una práctica que nos invita a sentir el interser, a sentir que realmente la práctica no es individual, sino que es colectiva y que la alegría de mi hermano es mi propia alegría y el sufrimiento de mi hermano es mi propio sufrimiento. May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Bueno, yo creo que la práctica es simplemente estar, como detenernos y estar presentes. Y bueno, lo hacemos, digamos que es como un entrenamiento porque lo tenemos que hacer y hacer y hacer muchas veces para poderlo como ya integrar en nuestra vida. Pero creo que lo resumiría en estar presentes para nosotros mismos, para los demás, para cualquier cosa, para la respiración, para el sonido de un pájaro, para el sol que está saliendo, como estar presentes en la vida y saber que estamos viviendo. Básicamente es como, para mí eso es la práctica. Creo que el mindfulness es una práctica de vida para ser feliz o para sufrir menos, para ser felices a los demás y que los demás sufran menos, que es la compasión. Creo que el mindfulness, por lo menos lo que nosotros aplicamos acá, si viene de una corriente, de una tradición budista. Thich Nhat Hanh viene de una tradición budista. Pero como lo decía la lectura de hoy, los no conceptos es lo fundamental, entonces llamarlo budista o no budista da igual. Así que no es necesario ser budista, uno puede ser cualquier cosa y ser, vivir con atención plena, brindar amor, tener compasión por los demás, generar bienestar en el mundo, en todos los seres. Y el budismo es una práctica entre muchas de mindfulness. La Sangha es un espacio donde puedo como encontrar un tiempo para mí, encontrar tiempo para estar conmigo mismo y
es un espacio donde puedo compartir con otras personas que están pretendiendo lo mismo o puede que pretendan cosas diferentes, pero que de cierta manera transmiten una misma energía que confluye para que me brinda bienestar. Sangha es algo que meditamos, cantamos unas canciones como estas. Amigos, amigas, quiero decirles cómo siento su amistad, como un tesoro. Los amo tanto, los amo tanto. La sangha es una cosa que hacemos hacer así. Meditación, así. Shanti, shanti, shanti. Después de cantar estas canciones y de meditar un rato, compartimos comida. Es de grandes y los mayores de 5 o de 6 pueden hacerlo. A mí me gustaría invitar amigos y amigas a explorar y de pronto volverse parte de la sangha. Y les diría que es un espacio donde se puede compartir el silencio, la respiración, la meditación de diferentes maneras, como cantando o haciendo la meditación sentados en silencio, o haciendo los movimientos de plena conciencia, o compartiendo el té y los alimentos que cada uno trae como contribución, o también compartir el Dharma, que es una manera de compartir con el grupo el dolor, el sufrimiento, o también las alegrías, y dejar que se disuelvan los sentimientos, las emociones en el río de la sangha. Yo les diría que es una comunidad de práctica donde uno encuentra apoyo, estímulo y alegría compartida para practicar. Es mucho más fácil practicar, hacer la práctica cuando uno tiene el respaldo de amigos y amigas, de gente como uno que está haciendo un camino similar y que comparte la práctica. La sangha es un parche de amigos que se reúnen a compartir todo lo que somos, el sufrimiento, la felicidad, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, sin necesidad de conceptos, sin necesidad de juzgar, sin necesidad de criticar, sencillamente en el simple hecho de compartir realmente lo que somos y aprender del silencio. Es un poco indescriptible, precisamente hoy estaba pensando en muchas veces materializamos cosas con las palabras, pero es un espacio de reconciliación, no solo pues con uno mismo, ¿no? Porque no solamente todos los procesos tienen que ver con ensimismarse con cosas, sino una reconciliación como colectiva, como individual, como una reconexión. Lo vi mucho como un tejido, o sea, sentí como un hilito bastante invisible ahí tejiéndose y como que fortalece, es un espacio de fortalecimiento, de reconciliación y un espacio muy amoroso. Bueno, yo creo que la práctica me ha ayudado a transformar mi vida en el sentido en el que me ha como dado espacio para escucharme, perder un poco el temor a entrar en mí y entender lo que estoy pensando, cerrar los ojos y ser capaz como de ver todo lo que está atravesando mi mente en algún momento, o las emociones que estoy sintiendo, o lo que me está afectando. A mí la práctica acá lo que más me ha servido es el momento de cantar. Me acuerdo que cuando llegué era la parte que más como que me daba vergüenza social de todo el mundo cantando, pero hoy en día es lo que más me gusta, las letras de las canciones, y cuando estoy fuera de la sangha y no sé, me siento como estresada o que algo no va bien,
me acuerdo de las letras y como que las recito, las canto, me las digo y eso como me libera. Entonces es lo que más disfruto en la sangha. La práctica de meditación ha sido, yo pienso que de las grandes experiencias de mi vida, porque me ha ayudado a encontrarme a mí mismo, me ha ayudado a escucharme a mí mismo. Entonces, el hecho de buscar un tiempo, de tener un lugar para sentarse en silencio, ha sido grandioso, ha sido algo muy valioso en mi vida que me ha aportado muchísimo y que espero me siga aportando durante mucho tiempo más. A mí la práctica diaria de la meditación y venir a la sangha, siento que es como un espacio que me enseña a estar presente y es como un vasito de agua que se va llenando y se va llenando, y a medida que se va llenando empieza ya a rebosar y la práctica empieza a pasarse a partes de mi vida cotidiana. La práctica cotidiana, individual y también con la sangha, me ha servido para recordar la maravilla de estar vivo, para darme cuenta que puedo respirar, inspirar y expirar, y de esa manera recuperar la mente, traer la mente al cuerpo, aceptar y abrazar mi sufrimiento para poderlo transformar, para poderlo comprender. Es una de las llaves para vivir feliz, para ser más feliz en la vida cotidiana. La práctica ha sido súper importante para mejorar mis relaciones conmigo misma, sobre todo, primero que todo. Pues yo creo que para mejorar como la relación en la familia, aunque peleamos y aunque hay discusiones y aunque hay momentos como difíciles, pero la práctica nos ha servido para entender esos momentos de dificultad. Me ha servido mucho en el trabajo también como para entender cómo no juzgar a los otros y más bien ponerme en los zapatos de los otros, como tratar de entender cuál es el sufrimiento que está pasando esa persona. Pues yo creo que llevando las cosas por ese lado, pues es mucho más fácil resolver las situaciones difíciles. A mí la práctica me ha ayudado mucho a como ser consciente de mis propias paranoias, como a darme cuenta de esas cargas. Y por ejemplo, me pasa mucho que me veo envuelta en algún conflicto y tiendo mucho a culpar a alguien o a una situación o algo, y siento que la práctica me ha hecho caer en cuenta mucho de como de no, vuelvo a respirar y estoy enojada, pero no por eso tengo como que reaccionar hacia otra persona. Pues creo que ha hecho una gran diferencia en mí, como en la manera de afrontar las dificultades. Pues digamos que la práctica en mi vida ha estado desde muy pequeño, gracias a mi papá, pero nunca lo había hecho, digamos, como con alguien diferente a mi papá. Entonces ha sido bonito, digamos, encontrar tanto personas de mi edad como de otras edades que compartan como la práctica y que, pues, no sé, como que este espacio se llena de amor y de luz y como de armonía, y siento que una vez como entro acá, como sin importar el estado de ánimo, pues salgo con una sonrisa, y siento que tanto la práctica como este lugar como que aportan mucha felicidad y armonía a mi vida. Básicamente me ha hecho más consciente de mis actos, me ha hecho más presente y cada vez me acerco más a ser que a estar o a tener. Y a través de la práctica cada vez uno se desapega más de tabús o de conceptos que tiene guardados en su mente y se acerca más a lo que uno en realidad es. Bueno, las sensaciones que tengo después de la práctica de esta noche son bastante diversas. Es como un reencuentro, es realmente como un recordar. Me sentí muy en familia, me sentí como muy conectada con la energía de todos.
Realmente sentí esa palabra familia, ¿no? Pues no es que mi caso, mi familia sanguínea no lo sienta, pero fue recordar muchas cosas, ¿sí? Y reintegrar otras y de volver a retomar vínculos. Y fue muy, muy enriquecedor. Entonces la sensación es como mucha dicha, mucha tranquilidad. Me siento como un poquito aliviada del trajín como esta semana. Entonces, muy plena también. Esta práctica en mi vida ha sido fundamental porque siento que me ha iluminado el camino de la vida. Siento que esta práctica me ha ayudado a aceptarme más, a sufrir mejor, como dice Tai, a ver los milagros de la vida que a veces no se ven y no, digamos que no es perfecto. No siento que la práctica me haya llevado a un punto de iluminación o de felicidad o de paz perpetua, pero eso me ha gustado, que con la práctica he aprendido a vivir las dificultades de otra manera, más compasiva y más amorosamente conmigo mismo, sabiendo que siempre, yo creo que nunca voy a dejar de sufrir. A partir de ahí creo que me he vuelto un poco más compasivo y amoroso también con los demás. El tener una comunidad de práctica permanente es como, pues además de un oasis, una delicia, es como un apoyo muy fuerte para la práctica diaria, individual, que a veces es pues no tan fácil de ser perseverante. El grupo de práctica es como una soga que lo jala uno y que lo anima a seguir practicando. Es, pues además es muy inspirador, es, pues sí, es muy rico. Además es un grupo de amigos. El concentrarme en la respiración cuando algo me está afectando como profundamente y entender que a través de la respiración como las cosas se normalizan y todo vuelve a una calma y a una tranquilidad y como que paro de sentirme agobiada por eso que estoy pensando y reconociendo y soy capaz de escucharlo pero de controlarlo en cierto sentido. Una de las cosas que más me gusta de la práctica es las canciones y también he aprendido a disfrutar mucho la parte del compartir, porque hay veces que uno solo necesita decir cosas, sean muy buenas o sean no tan buenas o malas, y que nadie opine y nadie diga nada, sino simplemente que lo escuchen a uno y ya, uno como que liberarse de eso y depositarlo ahí y no cargar a nadie, sino simplemente que lo escuchen. La escucha amorosa. No sabemos escuchar, siempre está nuestra mente haciendo juicio, siempre está hablando todo el tiempo. Entonces, de las herramientas hermosas de la práctica es la escucha amorosa. Me ha servido en todo tipo de relaciones, con mi familia, con mis amigos. Una de las cosas que más me han servido son las canciones, porque al repetirlas tanto y al cantarlas, tienen mucha sabiduría y me ha encantado aplicar partes de canciones o canciones. Ha sido una manera también de comunicarme, por ejemplo, con mi hija. Para mí ha sido, pues, de una transformación total. Es creo que el espacio más importante de mi casa. Bueno, digamos que creo que algo que he aprendido un montón de la práctica es a respirar, como a entender, como dejar de lado esa inmediatez, esas ganas de tenerlo todo ya, sino respirar y entender que todo tiene su momento. Eso me ha servido mucho de la práctica. Y vivir en el momento presente, como saber que estoy aquí, valorar las cosas de la hora y no vivir en función como del futuro, que digamos, creo que es algo que me cuesta un poco. Me encanta gozar y compartir el sonido de la campana. El sonido de la campana es un apoyo para la práctica porque nos recuerda
de quiénes somos, de dónde estamos, perteneciendo al universo. El sonido de la campana nos recuerda de juntar la mente y el cuerpo de nuevo, de traer la mente al cuerpo y de volver al aquí y ahora. Pues de la práctica me llamaron dos cosas mucho la atención, y entre esas fueron como la primera, el momento de silencio. Es como de alguna manera resistir muy amorosamente un silencio. Estamos acostumbrados a tener un montón de contaminación auditiva y visual, y poder cerrar los ojos, la luz tenue. Me pareció un espacio muy, muy valioso, como de cierre, como del día, de conexión con los demás. Y la segunda parte que me encantó fue este momento de escucha compasiva, amorosa, del no juzgar, de sin prejuicios, entender el universo del otro, de su dolor, su dicha, su como ese puente que une como su universo con el tuyo. Me parece un espacio súper bonito, como con todo ese respeto y ese amor. Entonces, esos dos momentos. Me parece que, en general, la dinámica que maneja la sangha, pues es muy bonita, porque no pretende imponer nada, no pretende imponer un conocimiento como tal, ni una teoría, ni un concepto, sino que cada uno, a través de la conexión consigo mismo, llegue a encontrar ese concepto que le sirva a él, y no como un maestro todopoderoso que te está brindando la sabiduría, sino que entre todos construimos sabiduría. Me encantan muchas herramientas, me fascina la campana, me encanta, como vivo en un contexto en donde pasan todo el tiempo sirenas de los bomberos, de las ambulancias, suenan con un ruido que hace un tiempo me parecía ensordecedor y me desesperaba. Y pues gracias a los monjes cuando vinieron acá y a Tai, ese sonido de las sirenas se ha convertido como en una campanita de vuelve a la respiración. Quizás de todos los elementos de la práctica me quedaría con el sonido de la respiración, con ese escuchar de la inhalación y de la exhalación, y anclarme en ese sonido. El pedacito de la práctica que más me gusta, pues creo que el más básico también, la respiración. Yo he ensayado como distintas maneras de meditar, y esa, la más sencilla de todas, simplemente mirar tu respiración, me parece tremendamente sanadora y deliciosa. Hay momentos en los que la meditación me llega más, me beneficia más. Hay otros momentos en los que el compartir es bellísimo, y el aprendizaje de las alegrías y el sufrimiento de los demás es lo que más me toca. Hay lecturas increíbles que a uno le llegan directamente como al corazón y a lo que necesita, le iluminan un poquitico el camino. Pero si me toca escoger entre una de estas, yo creo que el compartir es lo más bonito, porque en ese momento vemos que este camino de divinidad, este camino espiritual en búsqueda de la budeidad o de la iluminación o del Espíritu Santo, es humano, y es muy bonito ver que todos sufrimos y todos sentimos alegría en este camino, y lo hace uno hermanarse y no sentirse solo. Pero sobre todo lo que me gusta es que en el compartir nos vemos como seres humanos, con nuestras cotidianidades, con nuestra rabia, con nuestra ira. Y creo que lo bonito también de Plum Village y del camino de Tai, del aprendizaje, de la enseñanza, es que no es solo para monjes y monjas, o para personas que se van a la montaña a retirarse a meditar, sino que el camino es aquí y ahora, en este mundo moderno, en Bogotá, en Occidente, siendo papás, teniendo familia. Y el compartir es el espacio donde me doy cuenta que no estoy solo.
como a una espiral. No sé, me da la sensación como una espiral. Todo en movimiento continuo. Nada está, nada se queda, todo se mueve, todo, pero todo está y todo se queda como la espiral. Tiene un color como blanco y verde. Me sabe como a menta, como que refresca. Yo siempre salgo refrescada acá. Y me huele como a campo, como a libertad. La práctica me evoca el hogar. Me evoca el sentirme tranquilo, me evoca el sentirme relajado. Esas emociones que sentía cuando era un niño y que ahora de adulto tristemente se van desapareciendo porque estamos en el correr, en el hacer muchas cosas porque se te va el tiempo. Entonces la práctica me evoca eso, me evoca como esas sensaciones de la niñez, eso de tú sentirte tranquilo, o sea, que no hay prisas, que no hay que pensar tanto en mañana, que hay que disfrutar en el momento y estar feliz por el momento. Bueno, para mí las sangas son flores, como que se me viene a la mente, sí, como la flor que cantamos, el blossoming o el florecer, pero también las flores que están puestas en el altar y la flor que es cada persona, no sé, como que se me viene la imagen de una flor y del florecer. Y también se me viene un sentimiento muy profundo de familia, que es la sanga, para mí es la familia. Alegría, reunión, mucho amor, colectivo, como impulso, fuerza de práctica. La sanga para mí es como de verdad súper, súper importante. Se me viene a la mente humanidad y muchas personas que están intentando encontrarse con esa humanidad y reconocer la humanidad en los demás. Naturaleza, árboles, viento, música, naturaleza, agua, fluir, río. Luna, vientre, aguas. Magia, amor y vibración. Tide, nubes, silencio, una sonrisa, este gesto. Luminoso, bondad, belleza, enseñanza, compasión, lucidez, simplicidad, honestidad, humor. Amor puro. Compasión, sabiduría, paz, sonrisa amorosa, ternura, plenitud, aquí y ahora, o sea, como realidad palpable, tangible, maestro. Los que quieran venir a la sanga, vengan. Estaremos acá en la casa. Los dueños son Camilo, Paula, Paz, que soy yo, y mi hermanito Teo. Que disfruten mi video. Chaito.